A continuación, Chiapas al cierre. En Diario TV Multimedia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Son las 7 en punto. Soy Efren Meneses. Ya estamos en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros completamente en vivo, por supuesto, desde la bella capital del estado de Chiapas. Estamos en la información más importante del día, como usted sabe, y como tiene que ser de la mejor manera. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Por fin hay mesa de diálogo en Altamirano, aunque siguen los bloqueos, le daremos los detalles. En el estudio estaremos platicando de estudiantes del Covach FC. Nos acompaña el director general de Covach y jugadores covachenses con todos los detalles. A nivel nacional, terminan los trabajos de alto nivel entre México y Estados Unidos con medianos acuerdos para enfrentar el crimen organizado. A nivel internacional, muro en la frontera con México se ampliará, asegura Joe Biden. La tendencia del día en Chiapas al cierre, frontera en conflicto. Y a nivel nacional, feliz jueves. Tesla y Sandra Cuevas son los temas esta noche en tendencias. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, muy buena noche, ya es jueves, casi finalizando la semana, qué bueno que nos escucha, nos ve y nos comparte, lo saluda como siempre su amigo y servidor Efren Meneses. Recuerde, estamos en vivo todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, compartiéndole las noticias del día, por supuesto, de la mejor manera. Y ya estamos a su disposición en las diferentes plataformas digitales y cuentas en redes sociales. Síganos en Twitter, estamos en Diario Chiapas o arroba Diario Chiapas, ahí nos puede ubicar, nos puede retuitear o repostear y además compartir en la encuesta de la semana. Si prefiere información más agradable y más visual, estamos en Instagram, en Diario de Chiapas Oficial, para que nos pueda seguir. Si le gustan los videos, puede ver incluso los avances informativos en TikTok, la cuenta Diario de Chiapas. Y por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en Chiapas y más allá de nuestras fronteras gracias a las redes sociales. En el caso de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, Venustiano Carranza y toda la zona metropolitana y varios municipios de la zona de Los Altos ya nos sintonizan en 97.7 de frecuencia modulada. Un saludo en especial a San Cristóbal de las Casas, dicen que hace mucho frío el día de hoy. De ahí, a nivel norte, nos vamos a la zona norte de Chiapas. Estamos allá en Palenque, playas de Catazajá, Salto de Agua, la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por sintonizarnos hasta Tabasco en 103.7 de frecuencia modulada, la radio del diario. Y acá muy cerca de la capital chiapaneca, un saludo a Berriozábal, la gente que ya está disfrutando de un café caliente, un chocolatito caliente en Berriozábal. Nos escuchan en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, XHSIH 106.7 de frecuencia modulada. Además, a su disposición en Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y el Facebook de la radio del diario. Y hoy el hashtag que queremos hacer tendencia es frontera en conflicto. ¿Qué opina al respecto? Sin duda, muchísimos temas que subyacen con esta situación. Frontera en conflicto, de eso y más le estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, si usted está en Tuxtla y nos va escuchando en la radio del diario, le vamos a dar un pequeño reporte vial para ver cómo están algunas de las principales avenidas
avenidas de Tuxtla Gutiérrez. Vamos con las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chiapaneca. Estamos en el semáforo de la Incorporación hacia Libramiento Norte, de Poniente a Oriente, muy cerca de Plaza Sol. Y acá el tráfico se ve normal y fluido, pero ojo, la recomendación nuevamente, hay que respetar los pasos peatonales o el cruce peatonal de la gente que tiene que caminar por ahí. Vemos dos vehículos y una motocicleta tapando este espacio y eso puede provocar accidentes. La carga vehicular venía pesada de Libramiento Norte, de Oriente a Poniente. Ahora estamos en el semáforo del crucero de Laguitos y Chapultepec. Curiosamente, no se ve tan pesado el tráfico a esta hora. Sin embargo, hay que manejar con precaución. Recuerde que esta vía de comunicación, este punto en particular, es de los más accidentados y de mayor cantidad de infracciones. Así es que, por favor, maneje con entera precaución. Ahora estamos en el Libramiento Sur, muy cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia de Diario Media Group. El tráfico muy normal, muy tranquilo, para que usted circule sin ningún problema. Afortunadamente, no ha llovido hasta donde sabemos, pero puede hacer que llueva en la noche. Ayer por la noche así ocurrió, así es que por favor, maneje con precaución, utilice el cinturón de seguridad y por supuesto, no hable por teléfono mientras maneja. Y comenzamos con la información. Nos vamos a enlazar hasta la región de la zona selva porque resulta que al parecer ya se estableció una mesa de diálogo en Altamirano con las autoridades. Recordemos todos los conflictos que ha habido en los últimos días, casas quemadas, disturbios, violencia, en fin. Vamos a ver cómo está la situación en este momento. Ya está en la línea telefónica Mariana Gutiérrez. Mariana, buena noche, ¿cómo estás? Platícanos de este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Efraín. Te saludo desde la región selva, en donde todavía continúa el bloqueo total en la cabecera municipal de Altamirano, y es que trascendió que el Congreso del Estado realizó este martes una mesa de trabajo para atender al grupo manifestante que son los ejidatarios, las 109 comunidades, así como en los 11 barrios de la cabecera municipal. En esta reunión fue encabezada por la presidenta de la mesa directiva, Sonia Catalina Álvarez, que después de escuchar a cada uno de los grupos, así como el grupo del Movimiento 14 de Agosto, los ejidatarios y el Consejo Municipal, les dio a conocer el procedimiento legal para canalizar sus peticiones. En esta reunión, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriel Cepeda Soto, hizo un llamado a ambos grupos para que no sigan realizando acciones violentas que pongan en peligro a los habitantes del municipio. Asimismo, se dio a conocer que en esta reunión se pidió al Congreso del Estado, así como a la Auditoría Superior, que realicen una auditoría en el Consejo Municipal para dar a conocer cómo se ha gastado el recurso del erario público. Agentes del ejido de Altamirano destacaron que hasta que no exista esa auditoría y no den resultados favorables, pues el bloqueo continuará, por lo que señalaron que es importante que esta auditoría se realice pronto para que los habitantes puedan realizar el levantamiento de este bloqueo y pues los resultados, de acuerdo a los resultados, ellos verán si el consejo continúa a cargo de la presidenta municipal y solo tienen que remover al síndico concejal Gabriel Oseguera o si se solicita de nueva cuenta la destitución de todo el consejo, Efraín. Bueno, pues al menos ya estamos viendo algunas imágenes que ya prevalece un poco más de paz y orden. Ojalá estos acuerdos lleguen a la mejor negociación, sobre todo sin mayor situación de violencia. Y en otras más amables, Mariana, resulta que este programa de Sembrando Vida sigue siendo grande y se entregaron muchísimas oportunidades en este esquema. Adelante, te escuchamos, por favor. Bueno, y es que no todas son malas noticias para el municipio de Ocosingo, Altamirano y diferentes municipios, y es que el gobierno federal a través del supervisor territorial de Sembrando Vida inició el pasado lunes con la entrega de folios y tarjetas aproximadamente a 2,000 productores de la región de los municipios de Ocosingo, Citalá, Altamirano, Las Margaritas, Chilón, entre otras. Pues este programa ha crecido enormemente dentro de la región. La entrega fue encabezada por el ingeniero Hilario Lorenzo Ruiz, quien fue el encargado de facilitar la entrega a todos los integrantes del programa, quien destacó que durante este mes de octubre se pretende entregar 20,000 tarjetas a ese número de beneficiarios, por lo que
destacó que durante el 2023 existió un techo financiero de más de 800 millones de pesos que son entregados a todos los integrantes del programa mes con mes a través de la tarjeta de bienestar. Explicó que a raíz del Festival de la Vida, pues muchas personas están interesadas en este proyecto de lo que es Sembrando Vida, un programa del gobierno federal, lo que ha logrado pues cumplir el sueño de muchas personas quienes han tenido su diseño de marcas propias a través de los productos que ellos mismos elaboran. Asimismo, destacó que ya terminó la etapa de la planeación y ahora sigue innovar y exportar. Esa fue la idea del presidente de la República y hoy se les estará dando seguimiento a este programa Sembrando Vida, que en Ocosingo especialmente ya no será solo sembrar, sino que ahora iniciarán con la exportación de productos, la innovación de nuevas marcas, la creación y sobre todo pues que este programa dé el resultado que tanto se espera, Efraín. Pues gracias, Mariana, sin duda información importante, qué bueno que este esquema sigue ayudando a mucha gente que lo necesita, además del tema ambiental. Gracias, Mariana, estamos al pendiente, buena noche. Bien, y ahora, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de esta semana? Participe con nosotros, es muy fácil hacerlo a través de Twitter. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo califica la actuación del gobierno federal ante la crisis migratoria? Respóndenos. ¿Buena? Es efectiva. ¿Regular? Se hace lo que se puede. ¿O definitivamente mala? Es cada vez peor. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Bien, y ahora nos enlazamos hasta Palenque. Ya está nuestro compañero corresponsal y amigo Cristian Castro. Tiene información importante porque hay preocupación por la laguna de Catazajá. Protección Civil ya mantiene un constante monitoreo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio del Diario de Chiapas. Comentarles que el delegado regional de Protección Civil, José Martín Pérez Pinto, regional aquí en lo que es la región 13 Maya, dio a conocer que se está realizando un monitoreo constante en la laguna de Catazajá, esto debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, donde se reporta que el nivel del río Grijalva, que alimenta el sistema lagunar, ha tenido un aumento importante, pero hasta el momento no se han tenido afectaciones ni en la cabecera municipal, ni hay ninguna comunidad perteneciente al municipio. Son 36 las comunidades en las que se tiene o las que tiene este municipio de Catazajá, las cuales la Secretaría de Protección Civil ha estado monitoreando y también realizando trabajos de reducción de riesgos, como son limpiezas de cunetas y afluentes, alertamientos y trabajos con el Comité Ciudadano de Protección Civil, con quienes se mantiene constante comunicación para estar al pendiente y alerta ante cualquier afectación que pueda presentarse. Pérez Pinto informó que durante las sesiones de emergencia que se han tenido, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, ha dado a conocer que se espera una temporada de sequía próximamente, por lo que se prevé que haya una disminución en las lluvias y en el nivel de la laguna. Por último, exhortó a la población a cuidarse, ya que ante las constantes lluvias que se han presentado en la región, estas lluvias han venido con fuertes descargas eléctricas, por lo que es importante que eviten exponerse estando fuera, bajo un árbol o junto a un poste, sino que traten de estar bajo de un techo y para que de esta manera puedan estar a salvo. Así la información en cuanto a lo que es el nivel de la laguna en Catazajá. Gracias, Cristian, por la información. Vamos a estar muy pendientes. Excelente noche. Igualmente, excelente noche para todo el pueblo de Chiapas. Gracias. Vamos a corte comercial primero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre. Ya están los jugadores de Estudiantes del Covach FC con nosotros. Vamos a platicar de eso y más. Al regresar, estaremos platicando de Estudiantes del Covach FC. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group. Y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados.
Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre. Le platicábamos antes de irnos a corte que tenemos todos los detalles de este gran equipo. Seguramente usted ya ha escuchado de ellos en todos los medios de comunicación, estudiantes del Covach FC. ¿Y por qué? Bueno, porque orgullosamente, aparte de ser estudiantes de este gran Colegio de Bachilleres de Chiapas, que es la institución de educación media superior más importante del sureste mexicano, llevan 3 partidos jugados en la liga profesional, de tercera división, de liga profesional, pero llevan 3 partidos y los 3 invictos, ganando, por supuesto, poniendo en alto el nombre de Chiapas, orgullosamente estudiantes covachenses. Es que vamos a platicar con 2 de ellos que son parte de este gran equipo. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, Alexander y Josué, si son tan amables de presentarse. Claro que sí, buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Alexander Espinosa, jugador de Estudiantes del Covach. Perfecto, Alexander, bueno, bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Josué Ramos Ángel. Josué, bienvenido también. Platíquenos, ¿qué posición juegan ustedes en el equipo? Yo soy centro delantero. Perfecto. ¿Josué? Centro delantero también. Así es que tenemos acá a los que van adelante poniendo en alto el equipo y, por supuesto, metiendo los mayores goles, ¿verdad? Así platícanos, es. ¿Cómo nos ha ido en esta etapa que ha iniciado con muchísimo entusiasmo? Van 3 partidos fuera y ya estamos muy emocionados por el primer partido en casa, ¿verdad? Sí, así es. Llevamos 3 juegos de visita y los 3 los vamos ganando. Gracias a Dios han salido los resultados y muy ansiosos de que sea sábado para jugar bien en casa. ¿Qué se siente? ¿Qué emoción sienten ustedes como estudiantes que van a estos lugares y sobre todo, pues, esa adrenalina, ¿no? Que algo que les gusta y sobre todo que deja de ser estas cascaritas de fut, sino ya un partido profesional con entrenadores de nivel, con equipos profesionales y sobre todo con toda esta gran expectativa. Sí, sí. La exigencia es al doble. Es diferente jugar profesional que jugar en el barrio, por así decirlo. La exigencia es al doble. La exigencia es máxima. En cuanto a los resultados, pues han salido, gracias a Dios. Josué, platícanos, ¿cómo te sientes tú de ser parte de Estudiantes del Covach FC? Orgullosamente, estar en este equipo es una chulada, la verdad. Platícanos, ¿cómo ha sido este proceso para llegar a ser parte de Estudiantes del Covach FC? Porque ha tenido diferentes etapas, ¿no? Desde que empezaron ustedes siendo ubicados en su plantel, en su localidad y en ciertos municipios con las visorías. Platícanos, ¿cómo ha sido este proceso? Pues sí, yo estuve en varias visorías. Vine acá a Tuzla Gutiérrez a las visorías y pues desde ahí me quedé. Estuvo bien el proceso. ¿De qué plantel eres y de qué municipio? ¿En qué municipio se ubica tu plantel? Platícanos un poco. Soy el plantel 158, Nueva Palestina, municipio de Ángel Albino Corzo.
Perfecto, ya vieron. Entonces, de cualquier parte de Chiapas pueden ser parte de este gran equipo simplemente con el hecho de ser estudiantes covacheses, así como ellos. ¿Tú, Alexander, dónde eres? Yo estudio en el CEA, el Sistema Abierto del Covach 13. Perfecto, así es que no hay pretexto, solamente ser parte del Covach, así es que hay que estar muy pendientes porque próximamente también habrá la oportunidad de seguir renovando los cuadros y sobre todo ahorita tenemos a estos 30 chicos que han pasado todas estas visorías, hubo en Tapachula, en Tuxtla, en varias ocasiones y ahí es donde salen todos ustedes, ¿no? Sí, sí, la invitación es abierta, siempre hay lugar para el que quiera jugar y el que estudie pues puede llegar en cualquier momento, ahí puede estar entrenando con nosotros y en diciembre que se abren registros, integrarse al club. Sí. ¿Qué sienten ustedes y sobre todo qué opinan ustedes como estudiantes de este proyecto y de esta oportunidad que se está dando con este equipo de tercera división profesional? Pues el proyecto es muy bonito, con grandes expectativas desde el inicio y las estamos cumpliendo. Y en cuanto al proyecto, pues muy bonito, es un orgullo representar a esta institución. ¿Qué dicen los papás? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dice la familia? Josué. Están contentos, la verdad. Mi papá nunca se imaginó que yo estaría hasta aquí. Perfecto. Oye, estamos viendo algunas imágenes a la gente que nos escucha de radio. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos viendo imágenes de parte de estos entrenamientos. ¿Qué hacen en los entrenamientos? Platícanos, ¿cuánto tiempo entrenan todos los días? ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo ahí? Pues entrenamos en promedio poco más de 2 horas al día y pues son muy intensos los entrenamientos de lunes hasta el viernes y preparar el juego un día antes. Analizamos al rival, siempre lo analizamos. Y el sábado es el día de los encuentros, así ha sido ahorita, ¿no? Así es, los sábados hemos jugado hasta ahorita. Josué, ¿cómo ha sido para ti ese tipo de entrenamientos? Porque también aparte tenemos que sumarle el calor, por ejemplo, que se hace aquí en Tuxtla Gutiérrez y luego a los lugares donde ustedes van a enfrentarse con los otros equipos también, la situación climática a veces afecta, ¿no? Sí, un poco la verdad, pero gracias a los entrenamientos del profe Pimentel, nuestro entrenador es un chingón, pues nos acoplamos a todos y damos lo mejor en cada partido. ¿Qué le dirían a todos los estudiantes que nos están viendo por esta oportunidad que ustedes tienen, que finalmente antes se visoraba como un sueño, como algo imposible y que hoy está siendo una realidad, ¿no? Sí, así es, pues decirles que todo es posible, con dedicación, esfuerzo, disciplina, constancia, es posible. Y más que nada, pues como nos repite el profe, llevar de la mano la escuela con el deporte es esencial para avanzar. Claro. Ahora, aparte de que ustedes están metidos de lleno al tema del fútbol, las prácticas, los entrenamientos, los partidos, no pueden dejar la escuela. ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo se están organizando con horarios y estableciéndose con las tareas, los trabajos en equipo y toda esta temática? Porque finalmente eso es también parte de este proceso, ¿no? Eso es como una condición, entiendo, estudiantes y aparte jugar, ¿no? Sí, sí, lo importante es no dejar la escuela, los estudios, como nos repite el profesor, y nos pone siempre como una condición ir bien en la escuela, si no, no vamos a poder jugar. ¿Así ha sido, Josué? Sí, así es, la verdad. Perfecto. Bueno, y ya estamos muy emocionados porque este sábado, después de mucho tiempo, es el primer partido en casa, ¿no? Sí, estamos muy emocionados, ansiosos de que ya sea el sábado para jugar con nuestra gente en el estadio, más que nada es otra motivación extra. Y sobre todo porque estoy seguro, no sé por qué, pero va a haber mucha porra, estoy seguro de que va a haber mucha porra este día, que es el primer partido en casa con toda la gente de la familia Covach, que es muy grande y aquí en la zona metropolitana tenemos a muchos planteles y hay muchas expectativas. ¿A qué horas es? ¿En dónde es para la gente que nos está viendo y nos está escuchando? Porque además ya los vi por acá, traen una sorpresa, así es que muy pendientes a la gente que nos escuche y que nos ve. Pues el partido va a ser a las 4 de la tarde en el estadio Víctor Manuel Reina. La entrada es gratis y invitarlos a que lleguen, que nos apoyen. Si pueden llegar un poco temprano porque los patrocinadores regalarán playeras, gorras y sería un buen espectáculo. Claro, sin duda es un evento pues familiar, podemos ir todos con las familias, disfrutar un buen rato del equipo de estudiantes de Covach FC, ¿no? Sí, sí, y familia, amigos, todo, de todo, que nos apoyen. Yo creo que alguna vez ustedes como jóvenes vinieron tal vez al estadio a ver algún partido de Jaguares o algún otro equipo profesional. ¿Ahora qué sienten que ustedes van a estar en esta cancha? No, es una alegría inmensa, es inimaginable. Yo nunca me imaginaba jugar en un estadio así. ¿Tú, Josué? Tampoco, una vez nada más creo que vine a mirar a Jaguares. Y ahora te toca estar ahí en la cancha. Qué nervios, la verdad.
Pero todo va a salir muy bien, sobre todo con este empeño y con esta entrega que ustedes traen. Platícanos un poco de los boletos, porque tenemos boletos acá. ¿Cuántos boletos nos trae para obsequiar a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo acá en Diario Media Group y sobre todo en Chiapas al Cierre? Pues los boletos que quieran, la verdad, entre más personas lleguen, mucho mejor para nosotros. Pues ahí está, por favor, empiece a llamar a los teléfonos y, por supuesto, también puede escribirnos en las redes sociales. Escríbanos, queremos boletos para el partido de Estudiantes del Covach FC. Todos suyos, por favor, muéstrenlos, compártanlos. Y hay que tomar nota, ¿eh? Sábado, 4 de la tarde, Estadio Víctor Manuel Reina. Hay que llegar antes para las porras, el evento, el calor, los regalos de los patrocinadores, en lo que calientan motores y a las 4 empieza formalmente el partido, ¿no? Sí, en punto de las 4 de la tarde empezará el juego. ¿Qué le podemos preguntar a la gente que nos escuche y que nos está viendo para que acudan y puedan tener derecho a los boletos? Pues nada, los boletos puede ser al que sea, la verdad, el que guste, pues están disponibles la cantidad que sea. Bueno, pues ahí está, escríbanos en las redes sociales de Diario Media Group, estamos en Facebook, estamos por supuesto en todas las redes sociales y en la radio del diario, y yo los voy a invitar a que sigan las cuentas en redes sociales de Estudiantes del Covach FC, están en Instagram, están en Facebook, y están en todas las cuentas, ¿cuáles son las cuentas que tienen? Todas, ¿verdad? En Instagram y Facebook, Estudiantes del Covach FC en ambas cuentas. Bueno, pues hay que seguirlos para que ustedes también puedan estar muy pendientes de todos los partidos, de los entrenamientos, y desde acá, un saludo acá cada una de las localidades de donde ustedes son originarios, porque la gente que los está viendo van a estar muy orgullosos y muy contentos de que ustedes van a estar jugando en el estadio, ¿no? Sí, sí, mandar un saludo a mi familia, a mis papás, a mis hermanas, a mis primos, a mis abuelitos, a todos. Josué, hasta Ángel Albino Corzo. Sí, la verdad, un saludo a la directora que dijo que le enviara yo saludos y no me regaña. No hay para mis papás, mis tíos y mis primos. ¿Cuál es el nombre de la directora para que así el regaño quede omitido? Erlinda. Un saludo a la directora Arlinda, está el plantel allá. 158. Perfecto. ¿Y qué le dirían a nuestro director general del Covach? No pudo estar con nosotros porque anda precisamente resolviendo varias situaciones importantes del Covach, pero él ha sido un impulsor de esta oportunidad para los estudiantes y sobre todo es importante recalcar que todos son estudiantes del Covach. Eso es lo que aporta la institución porque todo lo demás lo mueven los patrocinadores, empresarios que están confiando en esta oportunidad, ¿no? No, sí, sí, estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, el trato que nos da es muy muy bueno, nos ha tocado 3 viajes seguidos y el trato es muy muy bueno, la verdad. Ya me imagino esos viajes en el camión, la emoción, la alegría, la juventud, luego llegar a los hoteles, prepararse, alistarse, ir al encuentro y luego contentos regresar felices porque ganaron, ¿no? Sí, así ha sido los tres viajes que hemos tenido, han salido los resultados y contentos por regresar con los puntos a casa. Perfecto. Josué, ¿algún marcador que sugieras para que empecemos a hacer las apuestas para este sábado? Pues 3. 3-0, 3-1, 3-2. 3-0. Perfecto. Alexander. Sí, pues no me gusta adelantarme, pero en este caso yo creo que un 3-0 a favor. Perfecto, yo también le voy a un 3-0 a favor de Estudiantes del Covach FC, así es que síganlos y recuerden, este sábado 4 de la tarde, Estadio Víctor Manuel Reina, el primer encuentro en casa de Estudiantes del Covach FC, vayan, el acceso es gratuito, hay que entrar por el estacionamiento de Libramiento Norte, ahí es el acceso cabecera norte, para los que están ahí ya acostumbrados al tema de los partidos de fútbol, y los boletos son completamente gratuitos, vaya con toda la familia, pídalos en las redes sociales del Diario Media Group y por supuesto también de Estudiantes del Covach FC. Gracias Alexander, gracias José, un saludo a todo el equipo. Gracias, gracias por la invitación. Al director técnico Miguel Casanova, también viejo amigo. Así es, así es. Bueno, un abrazo. Con esta información nos vamos a corte comercial, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Después del corte, vamos a las nacionales. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group. Y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de las notas nacionales? Muy buenas noches, Efren. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Soy Alejandra Domínguez y les doy la bienvenida a la información nacional. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en el 97.7 FM y el 103.7 FM. Pasando a la información, un alumno de una secundaria en Coahuila atacó a su maestra con una navaja. Si les parece, vamos a la información. Un alumno de secundaria agredió la tarde de este miércoles a su maestra con una navaja en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. La Secretaría de Educación de Coahuila dio a conocer que los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria General número 1, Rubén Humberto Moreira Flores. De acuerdo a la información proporcionada, la docente fue agredida con una navaja por un joven identificado como alumno de la misma institución. El hecho violento está siendo investigado por las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad y consignar los hechos ante quien corresponda. La maestra fue trasladada a una institución médica donde fue atendida de las heridas que no son de gravedad. Asimismo, pidieron se fortalezca el operativo Mochila y de prevención del delito. En otros temas, cuatro personas que circulaban sobre la calzada de Tlalpan salvaron a una joven que intentaba atentar contra su vida, saltando desde el puente vehicular hacia el viaducto en la alcaldía Benito Juárez. En las imágenes se puede observar cómo los cuatro ciudadanos sujetan a la joven, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos apoyan al rescate. Los hechos ocurrieron por la noche del día de ayer, cuando las personas que transitaban por el lugar se percataron que la joven se acercaba al barandal sobre la calzada de Tlalpan en su cruce con viaducto. Dos de ellos tomaron los brazos de la joven, mientras que los otros dos lograron asegurar las piernas para evitar que saltara. Todo ello ante la mirada de otras personas que se acercaron para intentar convencerla de no suicidarse. Instantes después, llegaron a la escena elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes aplicaron el protocolo para este tipo de situación de riesgo. Tras ser retirada del sitio, la joven, cuya identidad fue resguardada por las autoridades, fue atendida por los paramédicos, quienes evaluaron su estado de salud en el sitio del incidente.
Cambiando completamente de tema, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí hizo el llamado a los creyentes potosinos a no caer en el engaño de falsos sacerdotes que pudieran ofertar la realización de misas u otros sacramentos simplemente con la intención de generar un lucro, y recalcó que cualquier ciudadano puede solicitarle a un párroco que le muestre su licencia ministerial, la cual es el documento que lo avala como tal. Lo anterior, luego de que se dieran a conocer casos que han estado sucediendo en la Ciudad de México, en donde se presentan sacerdotes piratas, principalmente relacionados con servicios funerarios y que realmente no son padres ordenados y lo único que buscan es sacar dinero a costa de algunos feligreses incautos. En el pasado, se han dado casos muy lamentables en donde supuestos sacerdotes han ingresado a casas, sobre todo de personas de la tercera edad, y les han robado, los han desvalijado completamente. Todos los sacerdotes ordenados de la Iglesia Católica tienen que contar en todo momento con su licencia ministerial, y es la credencial de identificación que se les puede solicitar para comprobar que realmente son sacerdotes. Asimismo, puntualizó que este es un tema muy estricto. Tan es así que sin la aprobación de un obispo o arzobispo, ni siquiera se puede celebrar una misa fuera de la parroquia a la que el párroco fue asignado. Finalizando con la información, policías del estado de Oaxaca se vieron involucrados en una trifulca contra dos hombres que aparentemente se habían molestado debido a que fueron multados. Los enardecidos sujetos no dudaron en arremeter con golpes y patadas en contra de los oficiales, quienes intentaron contener las agresiones sin responder de manera violenta. En las imágenes se observa cómo un sujeto que viste pants color gris y una playera color blanco se enfrasca en una pelea con el uniformado. En plena vía pública, ambos hombres se agarran a puñetazos, mientras que el segundo implicado también trata de someter a la autoridad. Se presume que los sujetos estaban bajo los influjos del alcohol cuando agredieron a los elementos policíacos, quienes les hicieron el alto por estacionarse en doble fila. Ante tal situación, los sujetos, tras el altercado, fueron llevados a los separos municipales y el vehículo asegurado. De acuerdo con la información, los implicados en el caso fueron identificados como Javier y Jared, los cuales reconocieron ser hermanos. Además, destacaron ser presuntamente sindicalizados del gobierno de Oaxaca. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todas las personas que nos escriben y gracias a todas las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche. Bien, gracias. Y vamos ahora con más información local. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz porque hay información de un lamentable accidente, un aparatoso accidente en esta vía que conduce a Cosocuautla, Espinosa Coita, como le conocemos. Edgar, buena noche, adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenas noches, Efraín. Desde aquí, del municipio de Cosocuautla, te menciono que hubo un accidente carretero entre un tráiler que transportaba varias toneladas de cemento y un automóvil compacto. Afortunadamente, en los hechos únicamente hubo daños materiales, ya que el conductor del automóvil logró salir con algunos golpes, pero ninguna lesión seria. Es preciso mencionar que cuando llegaron las corporaciones de emergencia y de seguridad, el automóvil estaba incendiado en llamas, pero afortunadamente el conductor ya había salido del vehículo. Revisaron al conductor y vieron que tenía lesiones leves y él mismo optó por ser trasladado por sus propios familiares. Por lo pronto, los servicios de emergencia combatieron el fuego del automóvil compacto que terminó hecho prácticamente inservible, quedó en cenizas. La vía se vio afectada cerca de 5 horas mientras se descargaba el cemento del tráiler que había quedado atravesado. Esto ocurrió, te repito, en la vía Ocosocuautla-Tuxtla sobre el tramo de libramiento de Coita. Afortunadamente, ya cerca de las 2 de la mañana de este día jueves, ya pudieron sacar las dos unidades por medio de la empresa de grúas express y terminó en el corralón para que se esclarezca la situación por parte de la Guardia Nacional.
Gracias, Edgar, por la información. Bueno, que afortunadamente no pasó a más con el tema de daños físicos de quienes conducían, sí, los daños materiales, pero bueno, hay que tener precaución al manejar. Gracias, Edgar, un abrazo, buena noche. Gracias, Sebrón, buena noche, hasta luego. Gracias. Vamos con otro tema, hay que estar listos para el sábado 14 de octubre, invitan a observar el eclipse solar, pero hay que saberlo hacer, hay que hacerlo con cuidado. Las 11 de la mañana, con 26 minutos del sábado 14 de octubre, será histórico y especial para las y los chiapanecos, porque tendrán la oportunidad de observar uno de los fenómenos astronómicos más deseados y esperados por los estudiosos del universo, un eclipse solar, cuando la luna se coloca entre el sol y la tierra. Óscar Alejandro Cruz Toalá, miembro fundador del Club Astronómico Gatamatzá de Chiapas, dio a conocer en entrevista para este medio de información que este tipo de eclipses ocurren con menor frecuencia y pueden observarse en regiones limitadas de nuestro país, pero el próximo sábado 14 de octubre ocurrirá un eclipse solar casi total, ya que podrá observarse en un 80%. El experto en astronomía manifestó que en Chiapas sí será posible contemplar el eclipse de sol a partir de las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, y aunque este sea de forma parcial, destacó que su mayor visibilidad se presentará entre las 11:20 a 11:30 de la mañana, cuando el fenómeno alcance una visibilidad del 80%. Sin embargo, Cruz Toalá advirtió a todos y todas las personas de no ver directamente el eclipse solar sin lentes especiales, ya que la radiación del fenómeno podría alterar y dañar la retina ocular. Las formas en que no debemos observarlo es con los lentes que usamos para quitarnos la intensidad lumínica ambiental, ¿no? Las gafas, los lentes solares que comúnmente usamos en nuestra vida cotidiana, no usar radiografías, no usar espejos, no usar reflejos en el agua, no observarlo de manera directa por ningún motivo, ¿no? sin protección. Muchos usaban también estos filtritos de los que traían las cámaras de rollo, las antiguas, ¿no? Entonces, no usar eso tampoco, porque no nos protegen nada. Por tanto, el experto recomendó usar lentes especiales para eclipse que cuenten con la certificación ISO 12312-2, mismo que pueden ser adquiridos en el Club Astronómico Gatamatzá por un costo de 100 pesos. Cruz Toalá invitó a todas y todos los interesados en observar el eclipse solar con los cuidados necesarios o en acudir al Paseo de los Hombres Ilustres de Tuxtla Gutiérrez, donde instalarán telescopios y prestarán lentes especiales para observar con mejor nitidez este hecho natural. Para Diario Media Group, Ainer González. Bien, y ahora, ¿qué le parece si vamos a la videocolumna de nuestro amigo Fernando Cantón en pocas palabras? Vaya fichita que resultó ser el presidente municipal de Cacahuatán, Rafael Hinchón Juan. Tiene sumida a la población en el retraso, el cochinero y obras inconclusas. Prueba de lo anterior es que el principal parque de la cabecera municipal luce destruido, porque supuestamente con el pretexto de una remodelación, ahora la obra está abandonada, sin explicación y muchas afectaciones a la sociedad. Los habitantes de Cacahuatán están que trinan, pues además de las afectaciones que ha dejado, los millonarios recursos destinados a la obra aparentemente ya se acabaron. Calles en mal estado y con basura, obras inconclusas y un cochinero administrativo es lo que tiene a Cacahuatán sumido en el abandono. Pero eso sí, Rafael Hinchón Juan ya está pensando por qué puesto político competirá en el 2024. Mejor que se preocupe por la limpieza de las finanzas municipales. No vaya a ser que el espacio que busca esté en el amate. Vamos a corte comercial, el tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario, todas las voces, todos los rostros. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Gracias por seguir con nosotros y hoy es jueves, vamos a la cartelera cultural para saber qué hacer viernes, sábado y domingo con nuestro amigo Luis Gordillo, que siempre amenaza con volver adelante, Luis. Efren, muy buenas noches, amigas, amigos, como siempre un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. Disfrútenla. Mañana viernes 6 de octubre a las 10 de la mañana iniciamos con las actividades de la décima Feria Internacional del Libro UNACH 2023, que nos presenta una muy buena cantidad de libros. Iniciamos recomendando a las 10 de la mañana la presentación del libro infantil Adivina Rimas, de Gilda Rincón. Modera Violeta Pinto Burguete y presentan Virginia Marín Corzo, Clara del Carmen Guillén y la autora en el foro de la Biblioteca Central Universitaria. Y después, a las 12 del día, la presentación del libro Sabores de México, de Luis Alberto Llanos Legorreta. Presenta Ricardo Jiménez y el autor, con la moderación de Susana Zúñiga. Esto en Diálogos del Foro, Centro de Convenciones, Dr. Manuel Velasco Suárez. Y nos vamos a Tapachula, donde a las 4 de la tarde se llevará a cabo el segundo encuentro de danza en el Soconusco, ballet, danza contemporánea y jazz. Invita al Centro Cultural del Soconusco con la participación de Star Dance Studio, Colado Ballet, IFS Academia y el ballet clásico del Centro Cultural del Soconusco. Esto en la zona gourmet de Plaza Galerías Tapachula. Y de regreso en Tuxtla Gutiérrez a las 5 de la tarde, continuamos con las presentaciones del libro dentro de la Feria Internacional de la UNACH. Los nietos del general, de Laura Olivia Alfonso Urbina, con la presentación de Mario Nandayapa y Rigoberto Nuricumbo. Modera Susana Zúñiga en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa. Aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez, pero a las 6 de la tarde, y en el Museo de la Marimba Seferino Nandayapa Ralda, Memorias a Mario Alberto Santoyo Marín, con la participación de Alejandra Montserrat Santoyo Negrete, Rocío Carolina Hernández Leiva, Clara Elizabeth Santoyo Negrete y Pamela Martínez Zamora. Modera Rocío Centeno Blanco. Y también actividades en San Cristóbal de las Casas. A las 6 de la tarde en el Centro Cultural del Carmen, la muestra fotográfica Memorias de Orgullo y Disidencia, con los siguientes artistas participantes: Gabriela Sanabria, Guío Leal,
Gloria Méndez, Colectiva Chubajetic, Jeva Nusohou y Eduardo Villatoro. Y mañana viernes inicia el segundo Festival Estatal de Títeres Chiapas 2023 en diferentes municipios. Acá en Tuxtla Gutiérrez, mañana viernes a las 5 de la tarde en el Museo del Café de Chiapas, la conferencia El Teatro de Títeres. El sábado a las 12 del día en el Museo de la Niñez, La Caperucita. Y el domingo a las 12 del día, también en el Museo de la Niñez, Lluvia de Sueños. En el municipio de La Trinitaria, mañana viernes a las 11 de la mañana en la Escuela Primaria Policronio Figueroa, El Último Guardián del Bosque. El sábado 7, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche en la Casa de la Cultura Rodulfo Antelmo Figueroa, taller de construcción de títeres guiñol para niñas, niños y adolescentes. A las 5 y media de la tarde, taller de construcción de títeres guiñol y a las 6 de la tarde, reparar en estos tiempos. En el municipio de Venustiano Carranza, del viernes al domingo, de 10 de la mañana a 12 del día, en el Centro de Desarrollo Municipal CEDEN, taller de construcción de títeres guiñol para niñas, niños y adolescentes. El sábado a las 6 de la tarde, en la Escuela Primaria Gaspar Díaz Reyes, El Pirata Barbachón. El domingo a las 10 de la mañana, en el Parque Central, presentación de títeres de creación colectiva y taller de construcción de títeres guiñol. A las 10 y media, poesía eres tú. Y finalmente, en San Cristóbal de las Casas, del viernes al domingo, en el Centro Cultural El Carmen, taller de construcción de títeres guiñol para niñas, niños y adolescentes. El sábado a las 5 de la tarde, en la Sala Bruno Barrientos del Centro Cultural El Carmen, la conferencia El Teatro de Títeres. A las 6 de la tarde, frente al MUSAC, Los Tres Cerditos. El domingo a las 5 de la tarde, también frente al MUSAC, taller de construcción de títeres guiñol. Y a las 6 de la tarde, El Pirata Barbachón. El sábado 7 de octubre continúa el segundo Festival Estatal de Títeres, ahora en Berriozábal. A las 6 de la tarde en el Parque Central, Lluvia de Sueños. Y el domingo a las 6 de la tarde también en el Parque Central, Reparar en estos tiempos. El próximo lunes 9 de octubre, acá en Tuxtla Gutiérrez, el taller de gastronomía Soque, impartido por la señora Ricarda Jiménez Tevera, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. Y finalmente, del miércoles 10 al sábado 14 de octubre, el Festival 48 Aniversario del Centro Cultural Rosario Castellanos, fundado en 1975, con un homenaje al maestro Óscar Bonifaz, allá en Comitán de Domínguez. Consulte cartelera, muchas actividades culturales del 10 al 14 de octubre. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anótenla en su agenda. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Gracias, Luis. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos con nuestro amigo Luis Carlos Silva al centro del país, que ya está con información importante, sobre todo de este tema entre México y Estados Unidos y el tema de cómo se va a atender y, por supuesto, tratar esto que ha afectado tanto, que es el crimen organizado? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Con el gusto de saludarlos, Efrén, amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajo conjunto para enfrentar con todo el peso del Estado a los cárteles de la droga, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, a raíz de lo que está ocurriendo en las diferentes latitudes y sobre todo en las diferentes entidades de la República Mexicana. Los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador suscribieron hoy acuerdos muy importantes internacionales en los cuales se va a trabajar fuertemente para combatir el tema de los precursores químicos, estos que generan desde Asia cualquier cantidad de drogas y que son pues manufacturados directamente en territorio mexicano. Esto provoca que un mayor número de personas sean pues lastimadas y sobre todo enviciadas con el tema del fentanilo. Los presidentes de México, Joe Biden, y de Estados Unidos, y también de México, Andrés Manuel López Obrador, con cada una de sus comitivas,
dejaron en claro aquí en el territorio nacional que México es más fuerte que sus problemas, y es por eso que ante los procuradores de justicia de tanto de Estados Unidos como de México suscribieron este acuerdo. En tanto, Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Ciudadana, asegura que a pesar de las circunstancias que se siguen presentando, México sigue dando golpes certeros, se frena auditorio, a los cárteles de la droga, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y los cárteles de Michoacán y Guerreros Unidos en el estado de Guerrero. Finalmente, insistieron en que a través de este trabajo conjunto, cada uno de los funcionarios que participaron en esta cruzada tendrán una labor muy importante que realizar, tanto en México como en la Unión Americana, y con un trabajo más efectivo, más participativo y más incluyente. Hasta aquí mi información, Efren. Un abrazo y, como siempre, pendientes desde la Ciudad de México. Un abrazo de vuelta hasta el centro del país. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión el día de hoy. Gracias por habernos escuchado, compartido, visto y comentado. Y recuerde, tenemos boletos para estudiantes del Covach FC en redes sociales de Diario Media Group. Quedaron acá en recepción. Mándenos un mensaje, solicítelos y páselos a recoger a la recepción de Diario Media Group. El partido es este sábado, 4 de la tarde, Estadio Víctor Manuel Reina. El acceso completamente gratuito para apoyar sobre todo a estos jóvenes chiapanecos, jóvenes covachenses. Hay que convivir en un ambiente sano de familia, así es que asistan al Estadio Víctor Manuel Reina este sábado. Con esta información nos vamos. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de la noche de este jueves, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.